Reviven permiso para construir en el Cerro Matumaxá. La reforma educativa va, José Antonio Meade. Deseo que México continúe por el rumbo de proyectar confianza, es lo que dice Enrique Peña Nieto. Supervisan avance en la obra del Centro de Alto Rendimiento. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros. Estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca, hoy martes 15 de mayo. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días a todos. Un placer saludarlos esta mañana. A mis primos, a mis sobrinos, a mis tíos, a mis amigos, a mis conocidos y a todos los maestros, un cordial abrazo y felicitación hoy en su día. No importa si hacen marchas, sí, si están en las aulas, claro. Si hacen marcha de ser por algo. Hay maestros a los que todavía les deben y no le pagan por parte del gobierno del estado. Ya hicieron su chamba, ¿sí? Y lo que quieren es que les paguen, no les han pagado. Entonces, hoy tenga usted precaución, si no tiene nada que hacer en el centro, váyase por otras vías de la capital chiapaneca, porque va a haber marcha de maestros, precisamente para celebrar el Día del Maestro y para hacer algunas manifestaciones de protesta, ¿no? Hoy se cumple un siglo de la celebración del Día del Maestro, 100 años, y bueno, Carlos, la claro. La escuela que determina el sí. Día del Maestro el 15 de mayo. Claro, es un día donde, bueno, como yo creo que tú recuerdas a un maestro, yo recuerdo a un maestro, esa maestra que me enseñó a leer. Yo estaba viendo. Maestra Doris, ahí en la chico. La estaba viendo aquí, por ejemplo, ahorita en un trabajo de mi compañero Isaín Alegría, un reportaje sobre el maestro Chávez Quiñones, fue mi maestro de sociales en la escuela, en la secundaria. Sí, claro, ¿no? Todos tenemos un maestro. Y después se dedicó al periodismo, es columnista actualmente, el maestro Chávez Quiñones. Y bueno, el que más recuerdo me trae de la primaria es el maestro Mario Domínguez de la Torre. Un saludo por donde se encuentra. En el su maestro, natal de Cintalapa, me imagino. En un ejido del municipio de Jiquipilas, Baja California se llama, ahí crecí. Bien. Nací en un rancho de Cintalapa y crecí en un ejido de Cintalapa. Y a los 14, de Jiquipilas, perdón, y a los 14 años me vine para acá. Bien. Pero yo le debo a ese maestro el estar acá ahora y el haber entrado a la primaria. Sí, sí, sí. Yo entré a la primaria a los 8 años. Ay, entró grande. Sí. Yo iba a la milpa a trabajar con mi tío hermano de mi mamá, a trabajar agricultura. Bueno, desde muy niño. Pues, sí, a los 5 años. Bien, bien. Empecé a sacar la media tarea en la milpa. Pero como jugábamos fútbol en la calle, ahí me vio el maestro, el director de la escuela, y me dice, oye, ¿tú chamaco dónde eres? No, pues de acá, ¿no? Me dice, pero es que no llegas a la escuela. Le digo, no, porque tengo que ir a la milpa con mi tío. Sí, pues tenía otras. Y tenía yo otras obligaciones. Sí, y me dice, no, pues vamos a ir a hablar con tu tío, con tu mamá, ¿no? Porque tú ya estás grande y vas a estar en la escuela. Así que a los 8 años entré a la. Bien, bien. Yo le debo a él. Le comentaba que yo tenía una maestra que se llama Doris. Ella me enseñó a leer y a escribir. Por eso la recuerdo mucho, porque su esposo era mi director técnico cuando jugaba en un equipo de fútbol. Entonces, como que esta maestra me tenía un cariño por ser jugador. O sea, como que el fútbol nos llevó a ir a la escuela, sí, ¿no? Sí, sí, también. Nosotros jugábamos fútbol callejero. Por cierto, jugábamos fútbol callejero ahí en la calle del Ejido. Saludos, es maestro de educación física, mi compañero de primaria, Lázaro Pérez López, que después fue jugador profesional. Ahorita no sé dónde anda, creo que andaba en los Ocelotes de la UMACH de San Cristóbal. Como administrativo, ha sido director técnico y éramos. No, y fíjense, adivine, yo desde contemporáneo, ahí ¿no? Sabía que le iba al Cruz Azul porque el si yo Cruz Azul Mejido iba a ser maestro, hombre. Ahorita estoy yo feliz haciendo marcha y. No, hombre, y no, un pero sueldo, también ¿no? La profesión que está ahorita ejerciendo. No, a mí me encanta mi trabajo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, felicitamos a todos los maestros en su día. Muchas felicidades. Ah, y pues, respeten los derechos de terceros, maestros, los que van a hacer marcha, ¿no? Sí. O sea, así como lo hicieron el otro día, creo que fue la semana pasada, hace 15 días. Sí, también. Que hicieron marcha, que dejaron libres los accesos para la gente. O sea, no solo para los que tienen un vehículo, sino la gente que va en colectivo, en conejo bus, si le está para circulación, le desvías sí, claro. El trayecto y ya los obligan a pagar otro pasaje, ¿no? Sí, así es. Entonces, claro. Pues yo creo que los derechos a terceros, si quiere que la ciudadanía los apoye en sus manifestaciones cuando estas son justas, pues deben también colaborar con la ciudadanía, no afectando los derechos de terceros. Así es, Carlos. Y bueno, vamos a continuar con la información. Colonos denuncian drenaje asolvado que afecta 4 rubros aquí en la capital chiapaneca.
Un problema de drenaje no resuelto de fondo está provocando daños a la vialidad, a la salud, a la imagen urbana y a los ingresos de locales aledaños en el bulevar Andrés Serra Rojas y Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez. Una camioneta de lujo avanza de norte a sur sobre el bulevar Andrés Serra Rojas, mientras los demás autos pasan despacio en el lado izquierdo de la vía. Tras pasar la Diana Cazadora, el automovilista, que al parecer no sabe que del lado derecho hay un tremendo socavón, avanza confiado y el auto cae en el megabache. El conductor se lleva la mano a la cabeza y lanza una maldición. Un montón de arena suelta por la erosión de la vía en la dirección citada. Es un peligro para motocicletas que por allí circulan. Pueden derrapar y volcar por la falta de compactación. Dos jóvenes con playera roja comían sus tacos y tomaban pozole en el local de Susana. Ambos son empleados de la tienda de telas ubicadas a un lado. Uno de ellos, Alex, dijo que los de Esmapa le echan la culpa a la tienda. Pero si nosotros ni agua tenemos, compramos por pipa. La culpa es de un hotel que está más arriba, explicó. Junto a la carretera había un poco de la basura sacada hace días del registro cercano y al revisarla se halló plástico, estopa y especialmente muchos preservativos. Alex y Susana tienen razón. Sin embargo, según Susana, el personal del Esmapa que ha llegado no cree que el hotel de Paso Ámbar tenga algo que ver en el asolvamiento del drenaje. Así, automovilistas, clientes, comerciantes y peatones exigieron al Esmapa atienda y resuelva de fondo este problema que está provocando daños a la vialidad y a la salud, a la imagen urbana y a los ingresos de locales aledaños. Con información de Abisaín Alegría, para TV Noticias al Momento de Cuarto Poder. Una muy buena información que ya hacía falta desde hace mucho tiempo y qué bueno que en Tránsito Municipal de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, se pusieron las pilas. Mire, talleres mecánicos son sancionados por tener vehículos en las aceras o en las calles de la capital. La Dirección de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que se puso en marcha operativos especiales e institucionales para combatir y erradicar la utilización de la vía pública para dejar vehículos abandonados y usarla como especie para ampliar talleres mecánicos o venta de vehículos. Lo anterior, derivado de una serie de denuncias emitidas por la ciudadanía en donde exponían situaciones en las que los carros abandonados afectaban de manera directa sus hogares y vecinos cercanos, al ser estos focos de infección al contener basura y agua estancada, lo que genera la creación de mosquitos transmisores de dengue. De acuerdo a los artículos 106, fracción 10, sobre vehículos abandonados por más de 72 horas, se detalla que se sancionará hasta con 15 salarios mínimos. 106, fracción 13, que al utilizar la vía pública para reparación de talleres mecánicos o venta de vehículos, es una infracción que se sanciona hasta con 30 UMAS, es decir, 30 salarios mínimos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Tras ser clausurada la obra en espera de un plan emergente, reviven permiso para construir en el Cerro Matumaxa. Pese a las múltiples afectaciones sociales y la clausura de obras en las faldas del Cerro Matumaxa, al poniente sur de la capital del estado, la Secretaría de Protección Civil Municipal confirmó que se reactivó el permiso a la desarrolladora de viviendas sin ningún plan emergente de atención. Solamente la buena voluntad de la constructora para afectar lo menos posible a la ciudadanía. Así lo confirmó la titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández, quien detalló que el permiso lo tienen validado por la Dirección de Obras Públicas Municipales, pese a que la misma administración clausurara en el pasado las obras tras detectar afectaciones provocadas por el pasado temporada de lluvias. Y es que la constructora modificó el suelo en la zona para construir viviendas, modificando el escurrimiento natural y generando que en temporada de lluvias toneladas de tierra y lodo escurran hacia la zona comercial de la capital del estado. Para TVO Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Bueno, ¿y quién dio el permiso? Esa es la pregunta. ¿Quién lo deja el ayuntamiento para la construcción de viviendas y edificios? Entonces, si no hay presidente municipal, ¿quién firmó? ¿Cuándo se firmó ese permiso para seguir afectando la ecología y el medio ambiente en el Cerro Matumaxá, que es la única reserva ecológica que tiene Tuxtla Gutiérrez, independientemente de lo que es el zoológico Miguel Álvarez del Toro? Pero usted, mi compañero Adiel Pereira, de epicentrosnoticias.com, dice que el gobierno del estado reconoce hoy a maestros en su día. Entre tanto, viajan maestros de la CENTE de Tapachula a Tuxtla para participar en la marcha estatal convocada para este día y dejan sin clases a miles de niños. Marcharán maestros de la CENTE hoy martes a las 10 de la mañana del Parque Chiapasiónate
al Zócalo capitalino. Por eso le decía hace un momento, tome sus precauciones. Suspenden labores en telebachillerato en Chiapas. En la Ciudad de México ratifica la CENTE el paro indefinido y huelga nacional tras fracaso en gobernación de instalar la mesa única de negociación nacional. O sea, la marcha de hoy de la CENTE aquí en Tuxtla amenaza con quedarse varios días en la capital. Estalla cilindro en mal estado y causa incendio en humilde vivienda en Tonalá. Dice también, inicia temporada de lluvias y temporadas también de incendios. Ojalá que las lluvias acaben con los incendios que están afectando la ecología de Chiapas. Inicia temporada de lluvias y afectados. Dice, a 8 meses del terremoto sin techos, no reciben aún apoyo totales. Sin personal para emergencia nocturna, la Comisión Federal de Electricidad en Arriaga. Ciudadanos molestos denuncian el mal servicio de la empresa paraestatal, pero los recibos ya llegaron. En Mapastepec recibe apoyo de Graciela López Salazar a la Diputación Federal por el séptimo distrito y escuchó el enojo ciudadano contra Miguel Prado de los Santos por incumplir su palabra a los pescadores. Es el secretario de Pesca del Estado. La Asociación de Bancos de México aplicará mecanismo de contingencia luego de los ciberataques que ocasionaron graves problemas generando retrasos en el sistema electrónico en las últimas horas. Fíjese que ayer fui a 4 cajeros de el Banquito Rojo, ese. Uh-huh, sí. Vacíos, dije yo, bueno, ¿qué tengo que dar que no estén utilizando los bancos, los cajeros, no? Sí, sí, sí. Porque el 13, 14, 15, pues es día de quincena. Bueno, vacíos. Pues vacíos porque no tienen dinero. Y los pocos que tenían dinero estaban a reventar. Y vas a esos bancos de red, igual no tenían dinero. ¿Estará pasando? Dicen que hubo un ciberataque que provocó, digamos, un robo hormiga a varias instituciones bancarias. Que fueron más de 300 millones de pesos que le virlaron a los bancos. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón porque son anarquistas con permiso. Sí, los bancos también. Entonces, te cobran una comisión impresionante. Sí, sí. Pues ni los que te cobran comisión tenían dinero. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Qué raro, ¿no? Qué raro. Sí, sí. Entonces, fui a 4 cajeros del Banquito Rojo. Sí, ya. Y 2 de red y no tenían dinero. Y los pocos que tenían, digo, el oriente por donde sí, claro. Vivo, y los pocos que tenían, había una fila de 20, 30, 40 personas. Y ahorita que estamos en quincena. En quincena. Y hay 2 cajeros en la Torre Chiapas. Bueno, ha de ser un idiota el gerente de ese banco, porque se le ocurre ordenar remodelar los cajeros en este tiempo. Ya llevan 2 meses y no terminan. No, pues ahorita vamos a necesitar. No. Oye, se necesita. Y en quincena poder... y en la Torre Chiapas, donde hay varias instituciones públicas, sí, y privadas, más los particulares que llegan a hacer movimientos, y se te ocurre poder remodelar los cajeros, y llevan 2 meses y no terminan. Y si quieres hacer algún trámite en el banco, en ese banco, ahí en la Torre Chiapas, en la sucursal, pues ve la gran fila de gente. ¿Sí? 50, sí, claro. 60 gentes. Entonces, digo, debe ser un perfecto animal, porque tienes que hacerlo en otras épocas, o hacer uno primero y después el otro, ¿no? No todos los... Llevan 2 meses. Un romplón. 2 meses y no terminan de remodelar los cajeros de esos banquitos. Y se queda el banco sin, ese banco sin... Sí, no, pues tienes que ir a otro lado, aunque están retirados. Puedes estar. Al menos que Jorge Hanron ya haya retirado su lana de México y se la llevará a otro... ¿Cómo crees? Que es el dueño de... Supe que... Su hijo es el dueño, pues, de los Xolos de Tijuana y de los pescadotes esos de Sinaloa, ¿no? Sí, supe que el Banco de México también sufrió un atraco, ¿no? De que hubo robo de dinero, no fue para las personas que tienen... No, el Banco de México no. ¿El Banco de México? Más de 10 instituciones bancarias, sí. Sí. Pero según robo, no afectó hubo al dinero del usuario, sino afectó el dinero del banco, ¿no? Un ciberataque y transfirieron a cuentas así de personal. De cuenta que
que te contrato yo, yo soy el que ataca cibernéticamente a los bancos, te contrato a ti y contrato a mucha gente para depositarle tu cuenta. Sí, claro, para que no. Entonces deposito tu cuenta, ese dinero que le estoy robando a los bancos, y el momento que te estoy traspasando, en ese momento tú ya estás retirando. O sea, fue una operación rapidísima. Y pues, ¿cuánto les daría, no? Oye, no, pues si sí. Te transferí 15,000 pesos, dame 10, ¿no? Y quédate con 5. No, y fue una estrategia. Fueron 300 millones de pesos. Fue una estrategia de meses para poder hacer eso, ¿no? Para fueron 300 robarle. Millones de pesos que le birlaron a los bancos, sí, en México. Pero tú, como cuentaviente, tu dinero está a salvo porque el banco, sí, claro, tiene que pagarte y los bancos están asegurados. Sí. De los que te roban a ti y que los jinetean pasándoselos a otro, pues ahí fue lo que. Sus ganancias que fueron afectadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora dice el Banco de México, no vamos a procurar, y la Comisión Nacional Bancaria y Valores, vamos a procurar porque haya mejor seguridad para evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, pero claro, mientras tanto ya te birlaron 300 millones de pesos. Se los madrugaron a los del, del banco. Así andan estas cosas. Dice, reciente impacto negativo el turismo en Chiapas por muerte de ciclistas alemán y polaco. Ya lo habíamos dicho en la edición impresa, que afecta efectivamente la imagen negativa que los medios de comunicación dieron a supuestamente el desbarrancamiento de estos dos señores, que quiero imaginar que eran de esos ciclistas, ¿cómo le llaman? Turistas de mochila. Sí, claro, ellos iban rumbo, ¿no?, a Argentina. Y son, expertos en el ciclismo, ¿no? Sí, claro. Y después... la Fiscalía General del Estado quiso maquillar el asunto, decir, no, se desbarrancaron. ¿Cómo se desbarrancaron? Si tenían el plomazo en la cabeza, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Entonces, después se armó otro escándalo y dijeron, oye, pues, ¿cómo se desbarrancaron? Fueron asesinados. Y el móvil que más se apega a esta situación fue el robo, porque le faltan pertenencias a los... Esos compas traen unas cámaras fotográficas que cuestan 20, 30 mil pesos. Sí, 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 traen buen equipo fotográfico. Sí. Digo, porque también estas imágenes las suben a través de sus redes sociales. Ahora, las bicicletas que traen son caras, ¿no? Son marcas famosas. Entonces, las bicicletas no se llevaron, ¿no? No, pero bueno. Pero las cámaras fotográficas, su pertenencia, el efectivo que pudieron haber traído en euros. Hacer ese homicidio, ¿no? De matar a estos ciclistas que vienen, que van, o sea, pueden, en busca de otros horizontes. Mire, no es válido, pero pueden robarle su lana, sí, pero pues no asesinarlos, hombre. Sí. ¿Qué te ganas con asesinarlos? Digo, quiero pensar que el móvil era el robo, ¿no? Sí. Porque digo, si fuera otra circunstancia, pues, ¿cómo andas en bicicleta sabiendo que estás inseguro? Claro. Sí, sí. Además, la versión de la fiscalía, que fueron arrollados, la verdad es que nadie se lo creyó desde el primer instante. Ahorita andan como locos en la fiscalía, hasta tres grupos de investigación andan haciendo el trabajo en Los Altos, o en la zona rumbo a Palenque, creo que iban. Están haciendo el trabajo de investigación porque están, hay mucha presión de las embajadas, ¿eh? ¿Sí? De Polonia. Sí, y de claro, la de Alemania está. Incluso el embajador de Alemania ha estado directamente. Ya vino el hermano del alemán. Aquí en San Cristóbal, sí, para ver cómo van las investigaciones. Dicen ellos que van avanzadas, que más o menos ya tienen un hilo y... Bueno, y nos tocó en el estado más seguro, según. Es por eso que los medios nacionales ahorita están tras esta... investigación de este. Los medios nacionales, mira, la ciudad y el estado más seguro del país, el asesinato del polaco y del alemán, sí, el asesinato de tres o cuatro civiles y un militar también en la frontera con Malapa por quitarle una lana que habían ido a retirar al banco. Acaban de anunciar un secuestro que no se había sabido mucho de secuestros en Chiapas, hubo un secuestro. Afortunadamente detuvieron a los cuatro involucrados, dos hombres y dos mujeres, y rescataron al secuestrado. Pero tiene tiempo que no se hablaba en Chiapas de secuestro. Sí, ¿no? Así es. Entonces, algo está pasando, algo se está descomponiendo, y algo tienen que hacer las autoridades, no nada más pensar en las elecciones y pensar en que ya se van, sí, sino cumplir su responsabilidad hasta el último día de su mandato, ¿no? Y ahí va, o es una de las propuestas que pueden hacer estos candidatos, ¿no? Hacer algo más para la seguridad, poder redoblar esto de seguridad. Abisaín, buenos días, adelante. Buenos días a la vida, buenos días al amor. Bien original mi entrada, ¿no? Ese lo copiaste a mi abuelito Augusto Solórzano. Hola, Abisaín, buenos días. Sí, 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 sí.
muy linda persona, un gran ser humano y un gran profesional de comunicación. Sí, pues miren, 15 de mayo, mitad de semana, y tan felices los que cobran quincenalmente. Sí. Así que, pues a ver si... Ni si tanto, porque ya se debe. Algo. Hoy el calendario... Malo que perdieron la apuesta porque perdió el América otra vez. Eso sí. Oye, sí, hoy estaban felices los que llevan el nombre de Isidro. Es el calendario que está marcando San Isidro. Isidro, y vaya que tengo varios con Isidros, famosos chiglos. Allá en mi pueblo les dicen chiglos, uh-huh, a los Isidros. Y sí, un vecino y un amigo que está en Estados Unidos. Isidro, a don Chilo Zelaya allá en Paredón, por ejemplo. Sí, sí. ¿Se acuerdan del patrullero 920? Isidro Aguilar López, sí, que en paz descanse, don Chilo. Sí, Aguilar López. Sí, sí, sí. Ahí tenía casi tan pensil, pues sí. Pues hay varios Isidros, así que ellos, hay uno aquí en Protección Civil del Estado. Uno, ah, sí, es cierto, también. Isidro, ¿cómo se llama, Inge? Isidro. Apellido, pero está en el de, es el de... Riesgos, creo. Sí, riesgos. Sí, no me acuerdo de su, sí, apellido, pero pues don ellos... Isidro de Protección Civil. Sí, 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 sí. Oye, entonces sí, dicen que porque es el día de San Isidro Labrador, va a llover bastante hoy, ¿no? Supuestamente es lo que se tiene la Conagua, la creencia, ¿no? Y lo que se espera, pero pues eso. Sí, pues ya la temporada. El capitán Archie dice que no tenía hoy lluvias para Tuxtla Gutiérrez, pero pues a veces se equivocan. Nunca le atina, ¿no? Es como el capitán Albores, el que daba el pronóstico. Igual. O como el chino Chin Chan, ¿cómo se llama? Chan Chin, que estaba en Protección Civil, que decía que iba a llover y había un calorón, y cuando había calorón llovía, entonces, ¿no? Jackie Chan o como sea, pero sí, no le diría. Chan Chin. O Chano y Chong, creo. Sí, ¿vende? ¿Enfobiste? Ah, San Isidro Labrador, la iglesia de Enfobiste. Con que no vayan a tapar la calle. Es Jardín suficiente. Corona, Jardín. ¿Sí? Sí, es un pedacito ahí de Jardín Corona, del Boulevard 28 de Agosto. Ahí está la colonia San Isidro, precisamente San Isidro. Buena Vista, creo. Sí, pues felicidades a todos los chiglitos Isidros. Y pues bueno, por supuesto, también el calendario lo marca y dice Día del Maestro. Desde 1918, pues que ya se viene celebrando en México. En el mundo, pues se celebran otros días. Pero pues aquí nuestros maestros están de clase. Mis felicidades a todos ellos. Especialmente, muy especialmente a nuestra querida directora María Morales. Una maestra, la verdad, ejemplar. Pues un abrazo para ella. Muchas felicidades. También al maestro Paco Chávez, que acabo de entrevistar ayer. Hoy sale la nota del personaje. Lo acabo de saludar hace ratito también. Fue mi maestro, Chávez Quiñones, en la secundaria. Y a su esposita. Paco Chávez Quiñones, ¿le dio clases? Sí, me dio clases. ¿Sí? Ah, sí, él en es la secundaria y es columnista ahorita. Sí, daba, dice, gramática, lectura y redacción, todo eso, español, uh-huh, es su fuerte. Así es. Sí, pues un gran ser humano también. Sí, y a mi hermano, aprovecho la ocasión, mi hermano Román Alegría da clases en la prueba, estuvo ya. ¿Pero sí da clases o...? Pues la verdad, un buen maestro. Oye, ¿da clases no, o ya anda en la marcha? Empezó. No, él le da clases, la verdad, él casi no acostumbra a manifestarse, ni hace paro, ni nada, es muy buen maestro. Ahí está lo malo, que sea mi hermano, pero que no se manifieste, debe manifestarse por pelear sus derechos. No. Abisaín, hoy le dieron... Le entra ya la fuerza, cuando la prueba es una de las últimas escuelas que le entra, la verdad, ellos trabajan ya hasta cuando los obligan a incorporarse, es que se van, pero sí, sí participan ya a los últimos tiempos. Abisaín, sí, dime. Le dieron... Hoy el día de los maestros. ¿Se lo dieron? ¿Si les dieron? Sí, les dieron. Si no se lo dieron, se lo agarraron. Se lo agarraron los días, ¿hay clases o no hay clases en varias escuelas de...? Toman, sí. Deben de tomarlo, pues, por el día de las madres, ¿no? Porque mira, ayer me tocó ver varios eventos donde los maestros les celebraron. Ayer se los adelantaron. ¿Sí? En las escuelas privadas, en algunas escuelas privadas que me consta, no hubo clases ayer por el Día del Maestro, pero hoy sí. Pues sí, sí. Ah, miren, sí, las privadas son muy chambeadoras, casi no paran por nada, pero sí es cierto, lo celebran un día antes y pues ahí la
el festejo estuvo bien. Pues hoy ya en la mañana, miren, los maestros, esto es la colonia magisterial, uh-huh. La colonia magisterial, como sabemos, pues ahí viven puros maestros, o vivían, porque algunos maestros lo vendieron, lo traspasaron, y ya viven, o viven sus hijos, que no son profesores, pero pues cada año, cada 15 de mayo, ahí llegan a cantarle las mañanitas en la capilla, que así uh-huh. Se llama el Divino Maestro, anoche lo coronaron, y ¿saben qué? El mariachi no llegó, los plantó, no llegó el mariachi, así que llegó un tecladista, pero ya bien atrasado, oye, ya tarde. Así tan fácil que sí. Es, no llega uno, hay 50,000 mariachi en los dos parques de Tuxtla, al menos ese ya le había hecho una rebajita, pues ¿no? Lo cantaron, sí, es que la verdad nos dicen que ya nadie quiere hacerse cargo, nadie quiere ser el padrino, nadie quiere pagar, y así que no quedó de otra manera. Oye, es que está muy caro el mariachi ya, ¿eh? Es que los mariachis ya te cobran como si fueran el de Cuthberto Pérez, como si fueran el Vargas de Tecalitlán, el mariachi México de Pepe Villa. O sea, te cobran una millonada, es carísimo. Ya sale caro un mariachi. La tanda de ahora sí que la tanda de 7 que te costaba 300 pesos, antes 600 pesos, ahora cuesta 1,500. No, arriba ya, 1,500, pero con tres nada más, una guitarra, ¿sí? Un violín y una trompeta. Ya, mejor te contratas con un trío por 7 horas, ¿no? Sí, no resulta, la verdad. Pues por eso ya mejor se lo cantaron a capelas ahí al Divino Maestro. Y pues bueno, están contentos ahí. Profesores de la colonia magisterial. Para los que gusten, a las 12. Están cantando las mañanitas. Y pues luego sigue. Oye, aquí estamos viendo las imágenes. Pero hay puras maestras, ¿no? Sí, pura maestra, solo un maestro, el Paco, precisamente. Así es, el maestro Paco Chávez Quiñones, está ahí, sí, cierto. Sí, bendito entre las mujeres. Después llegaron más, es que hubo una confusión, como ya no hay comité organizador, renunciaron, bueno, más bien los corrieron, creo, se deshizo y se va a nombrar hoy precisamente en la tarde, entonces no hay organización y unos llegaron a las 6, otros llegaron a las 7, pues el tecladista llegó más tarde, así que fue un relajo, sí. Ellos fueron los únicos que llegaron, como 8 personas habían allí al principio, sí. A las 6, incluso ni el que abría el templo había llegado. Ya no lo fueron a levantar, había estado bolo celebrando el día del maestro. Ahí la tuve que hacer el cerrajero yo para abrir la puerta. Sí, pues bueno, pues así con la fiesta ahí, pues felicidad a todos los maestros, son bastante maestros y maestras, pues a todos ellos muchas felicidades. Pues bueno, quienes van a celebrar, pues ya dijimos, los maestros van a celebrar hoy con una marcha, esto ya es cada 15 de mayo, pues son los, además la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, van a, y según el documento que emitieron a los medios, dice que empiezan el paro indefinido y la huelga magisterial nacional. Con esta marcha, pues ellos empiezan así su movilización, están molestos, dicen que el secretario de Gobernación ni siquiera se dignó recibir un sellito de recibido el documento que le dieron, así que exigen, pues, que se lo reciban primero, que se los firmen, que se los cumplan, y pues su pliego petitorio va a ser dado a conocer ya en unos minutos a la prensa, y pues luego inicia la marcha, para que tomen sus precauciones nuestros amigos, pues toda la vía, ya sabemos el recorrido, salen de Chiapas, Sionate, y pues se van por todo la carretera de Chiapas, Corzo, Tuxtla, llegan al Boulevard Angelino Corzo, la Diana, todo eso, hasta llegar al Palacio de Gobierno. Pues allí se espera que se queden y pues todo lo que implica pues la vialidad afectada, para que tomen sus precauciones. Esperemos que solamente abarquen un carril, el de oriente a poniente, y que dejen libre el de poniente a oriente. De todas maneras, pues hay que tomar las precauciones debidas. Aproximadamente a las 10 de la mañana empieza ya esta marcha. Y pues bueno, de esta marcha pues nos vamos a la bienestar, que debería ser ya malestar, porque hay tantos problemas, tantas anomalías. Es un nuevo cerro. Y miren, es una enorme tusa, llegó ahí a escarbar. ¿Sí te acuerdan de las tuzas cuando sí. Estaban los palos de guineo, un lado que estaba el cerro de tierra que llegaron a escarbar? Oye, bueno, aquí pues en el pueblo lo conocen como topo. Y allá, topo. Sí, bueno, allá en el campo lo conocemos como tuza. Y que por cierto, sí. Antes, ahorita ya está vedado, pero antes eran riquísimas cuando los comían. Se come la tuza. Dicen. Ah, sí. Riquísima. Es que se alimenta de pura raíz, ¿no? La tuza. Sí. Por eso. Aquí le conocen como topo. Allá en el rancho es tuza. Pues hacían perjuicio, donde quiera estaba el cerro de... Es que ahí estaba y ya se le ponía la trampa para agarrarlo. Pues sí, es la calle 15 de mayo y 20 de noviembre, ahí donde están viendo. Ya tiene rato, y con otro porrazo de agua lo va a llevar toda el agua a la calle, a las casas, molesto a los vecinos. Miren,
¿Por qué está esa tierra? Bueno, pues la siguiente foto, ahí se pueden ver, hay una zanja, una de tantas como las que han hecho en todas las colonias, y ahí la dejaron olvidada. Abrieron el pavimento, dejaron la zanja solo remendada con tierra, que se está comprimiendo, y ahí se pueden caer los autos, y el cerro de tierra que nadie ha movido. Bueno, pues en la otra esquina, en la 16 de septiembre, que es lo que abarca el zanjeado de 16 de septiembre a 20 de noviembre, sobre la 15 de mayo, bueno, pues ahí hay dos montones también de arena y de grava, vaya usted a saber si es por la misma. Oye, Abisaín, que lo piensan. Y ya que mencionas la 16 de septiembre, ¿ya viste que en la parte del arroyito que pasa ahí en la Bienestar Social, ya se hundió el pavimento? Aquí el pavimento que tiene añísimos, y que era de concreto hidráulico, y de verdad, de esos firmes, que tardó añísimos. Yo cuando llegué a vivir a la Bienestar Social en el 79, ya estaba ese pavimento, mira cuánto duró, y lástima, ahora ya está levantado, y no hay ninguna autoridad que haga algo, ¿no? Sí, y esa situación, pues toda esa parte del arroyo es entre Santa María y 12 de octubre, bueno, pues ahí está, así está, incluso en la 20 de noviembre, pues cerrado, ustedes saben, desde hace años sí. Cerraron por la misma situación, exactamente lo que está señalando ahí, pasó allá, más grave, y se está replicando en otras avenidas ahí aledañas. Oye, por la misma razón, pues y es por, que... por cierto, sí. ¿Sabes qué otro ya se echó a perder y ya se abrió la zanja? Es la obra esa que hicieron ahí en en el Libramiento Sur y Calzada Sierra Roja, ¿te acuerdas que hicieron una gasolinera, hicieron una zanja bastante larguita? Sí. Pues con estas lluvias ya se volvió a abrir. ¿Por qué? Porque no lo dejan como lo... No me he fijado, paso rápido. Sí, ya se está haciendo otra vez la zanja. Sí, tienes razón. Y no lo dejan como lo encontraron. Un poquito, ¿no? Sí. No, ya no, difícilmente lo medio, dijeran allá en mi pueblo, dicen mansequeado, mansequi, o sea, todo chapucero, chafa. Sí, chafa, mal hecho. Pero, mansequi, sí, pues, sí, pues ya, ni modo, no hay autoridad que los obligue, sinceramente, ahí la autoridad la tiene que ver que quede como estaba, no, mejor incluso, pero lamentablemente así es, pues sí, así seguirá, y pues esta zanjita que vimos aquí, así va a quedar, creo, saber por cuánto tiempo, y bueno, pues lamentable. Y bueno, pues ya por último quisiéramos recalcar lo que ya se dijo ayer y se va a estar diciendo estos días, esto es importante, el simulacro de inundación que se va a dar, pues Protección Civil está alertando para tomar las medidas necesarias, participar sobre todo a los del fraccionamiento Madero, que es la zona donde más se inunda, ya vienen las lluvias, y la verdad ustedes saben cuántas veces se han dado allí, es la zona más baja, dicen, la cuenca del Sabino. Final, y por eso, pues ahí son los más vulnerables. Así que ahí va a ser el simulacro de inundación inédito, es primera vez que se realiza en Tuzla, el sábado 19 de mayo a las 10 de la mañana. Pues todos deben de participar, dice la secretaria Elizabeth Hernández Borges, que sí va a ser muy real, que lo van a hacer real, van a tardar de 2 a 3 horas. Va a llegar Sedena, van a llegar Conagua, van a llegar Protección Civil Estatal, Municipal y con unidades de emergencia. Se va a bloquear todo el paso de la tercera, bueno, todas las verdaderas. Y pues sí, van a trasladar, o sea, si... Bueno, ya empezarían a desasolvar el Sabinal, ¿no? Bien. Dicen que sí, pero son partes, son tramos. Sinceramente, no se tiene ni el personal, ni la unidad, ni el recurso, ni las ganas, creo. Y no se ha visto que se le eche todo, porque al Terán nos acaban de avisar, está un tramo tremendo y hay otras partes donde también está igual de asolvado. Así que sí son tramos pequeños que están... pero pues sí, lo están haciendo para poder informar que sí se está trabajando, pero realmente en al 100% no. En esa parte sí le han dado énfasis en esa zona del estacionamiento Madero, por las situaciones que ya se sabe, los antecedentes, así pero es. En el resto del afluente no hay ese trabajo. Pues ahí está la advertencia, ahí está la invitación para los que quieran participar y sobre todo a los que vayan a circular por allí, las advertencias para no toparse porque va a estar bloqueado, cerrado el paso vehicular en toda esa zona para que no vayan a tomarse por sorpresa y sobre todo a los que sufren del corazón, pues no se vayan a asustar, no vayan a pensar que sea de veras, es actuado, es nada más, como dijera el chavo, un supositorio. Están suponiendo que es un bueno, pues así terminamos nuestro deporte de este día. Vamos, gracias, Isaín. A cubrir entonces lo que resta de la marcha. Excelente día, Dios igualmente, lo bendiga. Buen día. Cuidado, Abisaín, cuídate mucho. Abisaín, alegría con su reporte de todos los días. Bueno, insistimos, si no tiene usted nada que hacer por el centro, busque otras vías, va a estar congestionada la ciudad, sobre todo por la avenida central,
hay una marcha de los maestros en este día. Y pues el simulacro, ¿no? Que están, es importante, pero ¿qué ha hecho la autoridad para desasolvar el Sardinal? Bueno, digo, hay partes donde está llena de monte, ¿no? De planta, de zacate, ¿sí? Y los demás afluentes, pues, de la capital, ¿no? Que también necesitan cierto mantenimiento durante la temporada de seca. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo ESMAPA o quien le corresponda ha limpiado los conductos de los arroyos y riachuelos subterráneos que hay en Tuxtla? Nunca se ha hecho. Muchos. Jamás hemos visto que se desasolve, que saque la basura. Y en otros tiempos hasta cadáveres han encontrado ahí, ¿no? En los arroyos. Entonces, digo, vamos a argüendear, sobre todo los de la Madero, que los que viven en la zona donde se desborda el río, ¿sí?, durante la temporada de lluvia. Está bien que se haga. Son actividades preventivas, pero digo, ¿y qué está haciendo la autoridad municipal para desasolvar los arroyos de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, perfecto. Vamos ahora con Reporte 4. Un leñador lesionó su brazo derecho con su propio machete cuando cayó sobre su herramienta al derribar un árbol en el municipio de Reforma. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer cuando Trinidad González, de 48 años, al no tener dinero para comprar gas, decidió salir a cortar leña con la finalidad de preparar su comida en un fogón, pero ocurrió el accidente. Debido a que no había nadie quien lo auxiliara, caminó hasta salir al periférico para sentarse en un arriate debido a que no podía avanzar por la pérdida de sangre. En el lugar fue detectado por las cámaras de vigilancia del C4I, donde personal dio aviso a la policía y a los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar para atender al lesionado. El herido presentaba un severo desangramiento, por lo que fue remitido de emergencia al Hospital General de esta ciudad, donde fue atendido por médicos de esa institución y quienes lograron salvarle la vida. Con información de Ramiro López para TVO Noticias al Momento, de Cuarto Poder. Con una persona muerta y otra gravemente lesionada, se saldó una volcadura ocurrida la tarde de ayer sobre la carretera que conduce a la localidad El Progreso del municipio de Las Margaritas a la altura del kilómetro 4. Habitantes del lugar solicitaron la presencia de las corporaciones policíacas para auxiliar a dos sujetos que al parecer se encontraban gravemente lesionados. Uno quedó tirado sobre la cinta asfáltica y otro entre los matorrales. Según reporte, ambos sujetos se dirigían a exceso de velocidad a la cabecera municipal a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet tipo Aveo con placa de circulación DMW-055 del estado de Chiapas. Sin embargo, a la altura del kilómetro 4, la unidad se salió de control para luego volcar en varias ocasiones y quedar a 15 metros de distancia de la cinta asfáltica entre los matorrales. Con información de Flor Cordero para TVO Noticias al Momento. Con dos impactos de arma de fuego fue localizado un hombre de 32 años de edad al interior del rancho La Providencia, ubicado en la colonia Rodolfo Figueroa del municipio de La Trinitaria. De acuerdo a la versión de Germán Jiménez Espinosa, agente municipal de Rodolfo Figueroa, la víctima fue localizada por su padre. El hoyo occiso fue encontrado tirado boca arriba con dos disparos, uno a la altura del tórax y otro en el cráneo en la región parietal con exposición de masa encefálica. Según el reporte, José Domingo Morales Rodríguez, de 32 años de edad, fue ejecutado por al menos tres sujetos quienes presuntamente llegaron al rancho a bordo de una camioneta EcoSport color blanco con vidrios polarizados sin placa de circulación y abrieron fuego en su contra. Con información de Flor Cordero para TVO Noticias al Momento, de Cuarto Poder. Daños materiales por varios miles de pesos dejó un choque por alcance entre un vehículo Camaro contra un taxi en Tapachula. Fue sobre la séptima avenida sur, a la altura de un centro comercial, donde ocurrió el percance cuando un Chevrolet Camaro color rojo y placas DNW-119-A manejado por Armando N se impactó contra el taxi Nissan Suro con placas 7084-BHG. Los daños considerados son superiores a los 78 mil pesos, iniciándose el procedimiento legal por parte del personal de tránsito del estado para el deslinde de las responsabilidades. Con información de Rafael Victorio para TVO Noticias al Momento, de Cuarto Poder. ¿Tiene usted este tipo de accidentes? ¿Cómo hay accidentes en varias regiones? Lástima por la falta de precaución. Y hablábamos hace un momento del simulacro. Inédito simulacro de inundación en Tuxtla Gutiérrez. Este sábado 19 de mayo a las 10 horas se llevará a cabo por primera vez en Tuxtla Gutiérrez un simulacro de inundación con hipótesis de lluvias superiores a los 150 mililitros en la parte más baja de la cuenca del río Sabinal en el fraccionamiento Madero.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Protección Civil Municipal, Elizabeth Hernández Borges. La funcionaria explicó que este sitio fue elegido por tres factores, porque vecinos se organizaron a través del Comité de Prevención y Participación Ciudadana, también por su vulnerabilidad, ya que ha sido expuestos en años muchas afectaciones en 2010, y porque trabajan de la mano con la Conagua. Hernández Borges enfatizó que crearán el escenario simulado en la parte más baja de la cuenca del Sabinal, lo que la hace más vulnerable, aunque reconoció que la ampliación hidráulica en este río ayuda bastante a mejorar la capacidad de la corriente pluvial y fluvial. Elizabeth Hernández detalló que a las 10 de la mañana de este próximo sábado habrán cierres viales de la quinta a la 11 oriente y de la tercera a la quinta norte, con vehículos de emergencias trasladándose ante una activación simulada operada desde el Comité Municipal de Emergencias. La funcionaria municipal dijo que el ejercicio será lo más real posible desde el proceso de evacuación, repliegue de la población y traslado a refugios temporales. Con información de Abisaín Alegría, para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. Tras el inicio de temporada de ciclones para el Pacífico, activan alerta por efecto del mar de fondo en la costa chiapaneca. Advierte la Secretaría de Marina que prevalecerá incremento de oleaje asociado a un evento de mar de fondo para los litorales de la costa de Chiapas, con pronósticos de olas que alcanzarán de 6 a 8 pies. Al iniciar oficialmente este día la temporada de ciclones tropicales y huracanes para el Océano Pacífico, la Secretaría de Marina emitió un pronóstico de mar de fondo en el Océano Pacífico. A través de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina, llamó a extremar precaución a las embarcaciones y bañistas en la costa de Chiapas por efecto de mar de fondo. Este fenómeno se extiende desde las costas de Jalisco hasta Chiapas, por lo que emitió el aviso temporal PAC-08-140518 con vigencia del 14 al 16 de mayo. El pronóstico marino para el Océano Pacífico advierte de un incremento de oleaje que podría alcanzar desde los 6 hasta los 8 pies, con vientos del noroeste de 10 a 15 nudos y con rachas de viento de 20 a 25 nudos. Para este día se podría registrar olas en las líneas costeras de la entidad, desde Jalisco hasta Chiapas. Aunque no se tiene cálculos específicos de la altura que podría alcanzar el impacto de las olas, se prevé durante las primeras horas de este martes. El pronóstico también apunta que se presentará una vaguada sobre el centro-sur del territorio nacional que ocasionará cielo nublado con lluvia y tormenta eléctrica sobre Oaxaca y Chiapas, principalmente sobre la región Golfo de Tehuantepec. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Recomiendan no usar remedios caseros para combatir la varicela. Pacientes con alteraciones en el sistema inmunológico y mujeres embarazadas, niños menores de un año de edad y mayores de 20 años podrían estar en riesgo si padecen varicela y consideran utilizar remedios caseros y automedicarse para combatir esta enfermedad. Así lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien externó que la varicela es una enfermedad altamente contagiosa que se considera por la población como benigna y fácil de tratar en casa. Sin embargo, consideró que no es factible la utilización de test o automedicarse, pues podrían agravar su situación. Este padecimiento puede causar diversas complicaciones en la piel, en la sangre, en vías respiratorias y neurológicas, que pueden causar incapacidad e incluso fallecimiento. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Hasta 50 años tardará en restituirse la flora y fauna de la Reserva del Tacaná, ya que se quemaron máquinas del tiempo. Tras unos dos meses del incendio que quemó 55 hectáreas de la biosfera del volcán Tacaná en la frontera entre Chiapas y Guatemala, caracterizada por su bosque mesófilo de montaña y zonas de niebla, la región inició su restauración, aunque la reforestación total podría extenderse por 50 años. Entre las zonas afectadas en la reserva natural, una de las más atesoradas por ambientalistas, se habrían quemado cipreses calificados como máquinas del tiempo, los cuales permiten conocer el cambio y evolución del clima en la región a través de la historia. Al respecto, Sergio Montes de Oca Ramos, jefe del Departamento de Protección de la Gerencia de la Comisión Nacional Forestal, confirmó que el sitio tiene una tasa de retorno por regeneración natural de aproximadamente 50 años. Por ello, buscando reducir el tiempo de espera para restablecer la flora y la fauna,
Dentro de la priorización de los proyectos de empleo temporal, destaca beneficiar a los proyectos de viveros comunitarios de producción de plantas regionales. Para TVO Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. 64 incendios menos, pero más hectáreas afectadas que en el 2017, según la evaluación de mayo. Chiapas se ubica en el octavo lugar en la tabla nacional de entidades del país con mayor superficie afectada por incendios forestales. De acuerdo con la estadística nacional acumulada del 1 de enero a la fecha, dio a conocer el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales. En el informe detalla que en lo que va del año, se han registrado 239 incendios forestales con 7.308.60 hectáreas afectadas, comparado con 2017, donde se tenía un registro de 303 incendios con una afectación de 6.472.67 hectáreas. Explicó que por el extracto correspondiente al 0.10% de arbolado adulto, 0.23% de renuevo, 0.8.14% de vegetación arbustiva, 52.20% de vegetación herbácea y 38.90% de hojarasca y el 0.4.2% de suelo orgánico. Los incendios han afectado 1.953 hectáreas en áreas protegidas. Entre las más afectadas está la Reserva de la Biosfera de la Sepultura, con 1.136.9 hectáreas, con un registro de 29 incendios. La Reserva de la Biosfera La Encrucijada, con 21 incendios y 274.5 hectáreas dañadas. El informe destaca que en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, dos incendios perjudicaron 65 hectáreas de arbolado adulto y hojarascas, en tanto que en la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná se tiene el registro de un incendio que afectó 55 hectáreas. La información estadística de incendios forestales por regiones socioeconómicas apuntan que la región Valle Zoque es la que mayor número de incendios presenta, con un total de 52, seguido de la región Frailesca con 45, Soconusco 27, Alto Solsil Celtal con 25, Istmo Costa 22, Metropolitana 21, De los Bosques con 17 y Meseta Comiteca Tojolabal con 15. Para TVO Noticias al Momento, de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Continuamos con la información. Gremio transportista del municipio de Acacoyagua se adhieren al proyecto de Roberto Albores Gliza. El sector transportista del municipio de Acacoyagua dio a conocer que se sumará y respaldará el proyecto de Roberto Albores Glisson, candidato abanderado por la coalición Todos por Chiapas. En ese sentido, Pascual Antonio Cruz, líder de este gremio en el municipio de La Costa, enfatizó que los transportistas de esta región ven como su futuro gobernador a Albores Glisson, ya que se ha comprometido a combatir el pirataje, un problema que ha venido lacerando la economía de los concesionarios y quienes se emplean en las diferentes modalidades dentro del transporte. Externó que el aumento de unidades piratas en varios municipios que se han convertido en focos rojos derivado de la serie de enfrentamientos que han puesto en riesgo la integridad de los transportistas legalmente establecidos, es una problemática que la siguiente administración debe erradicar. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. La reforma educativa va, dice José Antonio Mitcuribreña. En la víspera del Día del Maestro, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, refrendó que de ganar la elección del 1 de julio, la reforma educativa seguirá adelante y aseveró que su cancelación equivaldría a condenar el futuro de México. En el Centro de Convenciones de Irapuato, Guanajuato, advirtió que en esta elección están en juego dos visiones de la educación, una que la subordina a interés político y la que él encabeza, en la que se privilegia el derecho de niñas, niños y adolescentes a aprender. Ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, abanderado del Frente Juntos Haremos Historia, de que dará marcha atrás a la reforma, Mitcuribreña subrayó que su posición es no dar marcha atrás en lo avanzado. Escuchamos el sábado decir a un candidato que la reforma educativa se iba a cancelar. Hoy decimos desde Irapuato, la reforma educativa va, porque le vamos a apostar a
las niñas y a los niños, porque le vamos a apostar a los maestros, porque estamos comprometidos con los padres de familia y porque en el futuro de nuestros hijos no nos echamos para atrás. El candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza aseguró que apoyaría a los maestros y los acompañaría en el esfuerzo que realizan cada día en el salón de clases, a quienes dotará de herramientas para que puedan educar mejor y con mejores salarios. Con información de agencias para TVO Noticias, momento de Cuarto Poder. Deseo que México continúe por el rumbo de proyectar confianza, es lo que dice Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto expresó su deseo de que en el futuro México continúe por el rumbo de generar confianza a los mexicanos y hacia el exterior que genere condiciones de bienestar. Durante la entrega de 4 obras de infraestructura que constituyen compromisos de gobierno, apuntó, deseo que México siga ese rumbo, el rumbo de generar confianza, de proyectar confianza propia para los mexicanos, para proyectar confianza al exterior. Esta confianza es indispensable, subrayó, para que siga llegando más inversión, para que sigan impulsando más proyectos que al final de cuentas deparen oportunidades para nuestra sociedad y generen también piso o condiciones para impulsar el éxito y el bienestar de cada familia. Destacó que los grandes proyectos de infraestructura se han concretado con la participación de inversión privada, por lo que invitó a este sector a que arriesgue e invierta en el país. Sostuvo que la administración ya se ha convertido en la administración del empleo, de la educación, de la inversión y de la infraestructura, pues su gobierno ha impulsado estos sectores como ninguna otra. Reportando para TV. Supervisa el avance en la obra de alto rendimiento. Como parte del impulso al deporte que se realiza en Chiapas, se lleva a cabo la modernización del centro de alto rendimiento que tendrá instalaciones adaptadas para las personas con discapacidad. Al supervisar los avances de esta obra, el gobernador Manuel Velasco Coello manifestó que con este centro se ofrece una alternativa para que las y los atletas tengan un espacio digno para prepararse a nivel profesional. En una superficie de 44,000 metros cuadrados, se construye el campo de atletismo para actividades múltiples donde podrán realizar competencias de salto de pértiga, lanzamiento de martillo, disco, bala, jabalina, salto de longitud y triple, además de las instalaciones de esta nueva área de atletismo de primer nivel. Se construye también un edificio profesional de una sola planta que consta con 2 áreas de lucha libre olímpica de 32 por 32 metros y un moderno gimnasio para la preparación de atletas de alto rendimiento de las más de 20 disciplinas que se practican en el estado. Reportado por el mantenimiento implica recursos económicos, entonces ojalá se dejen los recursos a la institución que vaya a manejar, en este caso la Secretaría del Deporte y la Juventud, para darle mantenimiento permanente a estas pistas que cuestan un billete. Y además los atletas deben de tener la clara conciencia de que hay que mantener en buenas condiciones estas instalaciones para que tenga una larga duración. Bueno, hoy es martes 15 de mayo del 2018, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Aclaran y desmienten irrupción armada en Pueblo Nuevo. Circula video de falsa aparición de encapuchados en este municipio de la zona norte de la entidad, aunque el conflicto de tierras existe, no es nuevo, data de 1982. No, y también hay bandas delincuenciales, acuérdense que agarraron a un presidente municipal y lo encarcelaron, y ahora ya es candidato otra vez a la presidencia municipal precisamente por liderar una banda de delincuentes. Supervisan avance en obra del centro de alto rendimiento. 15 de mayo cumple un siglo la celebración del Día del Maestro. Maestro forjado y forjador en crisol del deber, el maestro Francisco Chávez Quiñones. Reactivan construcciones en Cerro Maxtumaxá, lástima por la ecología. En la contraportada y en Las Margaritas, un muerto y otro grave, el saldo de una volcadura. En Tuzla, joven se ahorca en árbol en la vía pública. Selección mexicana, Osorio da a conocer lista preliminar del Tri. En Pijijiapan, vuelca pipa de gas en la costera. Siniestro pasado, contra reforma paulista, no beneficia al periodismo, publicado el viernes 10 de marzo del 2006. En la sección de opinión, hoy están Elio Enrique Estobar, Carlos César Muñoz Martínez
y Alejandro Moguel Serrano. Portada y contraportada del Cuarto Poder, martes 15 de mayo del 2018. Vamos a la sección de Cultura y Espectáculos con nuestro compañero Darwin Mendoza. Tras la presentación de los cuatro grupos que fueron participantes de las primeras jornadas eliminatorias del CIOF, Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales, sucedida en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabás este domingo, el grupo que resultó ganador fue la compañía folclórica Candox, que dirige la maestra Guadalupe Bautista Domínguez. Y el orden en el que se presentaron los grupos fue el siguiente: primero el grupo Sacamandú, dirigido por la maestra Cecilia Guadalupe Alonso Carballo y fundado en septiembre del 2010, originario de Veracruz, seguido del grupo de la Universidad de Juárez del estado de Tabasco, formado en octubre de 1991 y actualmente dirigido por el maestro Andrés Antonio Hernández. El tercero en presentarse fue Candós, quien resultó elegido para ir a la instancia nacional, donde competirá con otros ocho grupos. La cuarta compañía fue el grupo folclórico Mexica, acompañado del grupo musical de Sotavento de Veracruz. En entrevista con Alba Malpica Caballero, vicepresidenta administrativa del CIOF México, dijo que esta eliminatoria se está eligiendo a representantes de la zona número 6, integrada por Tabasco, Veracruz y Chiapas. Para TVO de Cuarto Poder informó Targún Mendoza. Está circulando un video en el que Eugenio Derbez fue entrevistado por la periodista Adela Micha, donde el actor se dijo sorprendido porque los jóvenes de ahora quieran cobrar por trabajar en sus redes sociales. A partir de esta polémica, Marcela Aguirre, famosa en las redes sociales y conocida como La Mars, publicó un video a través de YouTube donde preguntó sobre el comentario que hizo Eugenio Derbez en el programa de La Saga. Este hermoso día me fue arruinado por Adela y Eugenio. No, es increíble que cobremos nuestro trabajo en redes. Es trabajo, se le invierte esfuerzo, tiempo y dedicación. Ustedes que viven del medio artístico deberían reconocerlo más que nadie, comenzó la youtuber. La Mars recordó que también el escándalo que pasó con la periodista porque aseguró que le quiso cobrar por una entrevista. Aquí lo que me causa conflicto es que denigren el trabajo de un joven solo porque tú tienes fama. Nosotros los jóvenes, gracias a la tecnología, hemos tenido muchas oportunidades en las que nos hemos beneficiado. No es nuestra culpa que ustedes, rucos, le tuvieron que chingar más durante años para llegar a esa posición en donde están. El mundo cambia y debemos estar conscientes de eso, finalizó. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Yo soy el hombre que sabe de deportes, ya está con nosotros. Toño, buenos días, adelante. Buenos días, Carlos, buenos días, Adrián. Hola, Toño, buenos días. Vamos a empezar con el softball, donde Turulos derrotó a Picapiedras en la jornada 8. Seis encuentros se llevaron a cabo como parte de la jornada 8 del Campeonato de Softball Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el Diamante del Parque Cañahueca, correspondientes a las categorías Libre, Primera y Segunda Fuerza Varonil. La novena de Turulos y Picapiedra se enfrentaron en el primer compromiso del sector Libre, en el que el primer equipo se alzó con triunfo de 8-6. Edgar Morales resultó ganador en la lomita de las responsabilidades y Rigoberto Morales fue el derrotado. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Clinimet, el mandamás del certamen femenil. La novena de Clinimet no tuvo actividad en la jornada 8 debido a que su rival no cumplió en el terreno de juego. Pese a ello, se vio beneficiada con un séptimo triunfo con el que se afianza en la cima de la tabla general de posiciones del campeonato femenil de la Liga Municipal de Tuxtla Gutiérrez. El partido estaba pactado para efectuarse en el campo infantil de softball del Parque Cañahueca, no obstante, el conjunto de Wildcats no completó su cuadro, por lo que, por reglamento de la liga, la victoria de 7-0 se la adjudicó a Clinimet, que sí cumplió con lo requerido para enfrentar el duelo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Concluyeron los encuentros de infantiles de fútbol americano. El fin de semana se desarrolló la fecha 2 de las categorías infantiles del Campeonato Estatal de Fútbol Americano de ACHFA. Borregos, Jaguares y Raptors salieron con el triunfo de sus respectivos compromisos efectuados en el emparrillado del Estadio Samuel León Brindis. Osos de Chiapas y Borregos Salvajes se vieron la cara en el primer juego de la categoría Potrillos, en un duelo donde los enlanados fueron quienes hicieron mejor las cosas y se quedaron con el resultado a favor por un marcador de 41-27. En otros resultados, Jaguares Negros derrotó 38-12 a Lobos Plateados y en la categoría Bantam, Raptors derrotó 38-0 a Lobos Plateados. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Cafetaleros con buen inicio en la Liga Entera TMX.
Una vez transcurridas las tres primeras jornadas de la Liga de Fútbol 7 entera TMX, el conjunto de cafetaleros se mantiene en el lugar de honor de la tabla general tras haber llegado a tres triunfos consecutivos al derrotar en su último compromiso a Jaguares por marcador de 4-2. En la jornada 1 del certamen, el cuadro tapachulteco se midió con Cuervos de Tuxtla y logró derrotarlo con un abultado marcador de 9-4. Para la siguiente fecha, el cuadro albiverde se ubicaba ya en el primer puesto de la general y ligó su segundo triunfo consecutivo en su visita a los Rayos de Necaxa. En la tercera semana de la liga, Cafetaleros contaba con 6 unidades en lo más alto de la clasificación y se midió ante Jaguares Negros en un duelo sin complicaciones que terminaría a su favor. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Y bueno, esa fue la información más importante del día. Tenemos partido de ida, bueno, y vuelta también. Definidas las fechas, ¿no? Y horarios. Sí, ahí están por ahí las fechas ya definidas de esta final de la Liga BBVA Bancomer MX, por ahí a las 8 de la noche, el jueves. Santos va a recibir a Toluca en el estadio Territorio Santos Corona, Santos Modelo, perdón. Y el domingo 20 de mayo a las 7 de la noche es la vuelta, allá en el Nemesio 10. ¿Hay debate gubernamental, debate presidencial? Si se van a tiempos extras y a penales, podría empatarse con el debate, ¿eh? Sí, bueno. O ves debate o ves fútbol, porque. Sí. Sí, de hecho, modificaron por ahí un poquito los horarios. Yo pensé que iba a ser el domingo en la mañana. En la mañana, como siempre, sí, como acostumbra, ¿no? Sí, jugar sí. Toluca. Qué raro, ¿no? Sí, sí, raro que. Bueno, yo creo que porque es final, le cambiaron a este horario. ¿Sabes por qué? Por el rating de la televisión. También. Sí, es eso. Sí, hay más gente. Porque lo va a transmitir en el canal 2. Así es. Sí. Así es, bueno, una de tantas finales que han jugado Toluca y Santos. Lleva por ahí la ventaja Toluca, vamos a ver cómo se desenlaza todo esto. Por ahí Toluca si gana, llega a 11 campeonatos y se pondría a uno de los más grandes, que es América y Chivas, superando, bueno, ya supera a Cruz Azul, supera a Pumas y Santos. Pero por mucho. Y Santos si gana, llega a su séptima estrella. Te estaba preguntando acerca de Canelo, este delantero del Toluca, que bueno, falta para... Sí, le hace falta. Jugar, ¿no? No creo, bueno, no lo tienen contemplado todavía. Vamos a ver si está para el juego de regreso. Es pues su killer. Igual, ¿no? Estaban especulando también si iba a jugar ¿cómo se llama el defensa de Santos? Que está saliendo de una lesión, pero fue llamado a la selección. ¿Araujo? Néstor Araujo, sí. Sí, entonces, que parece que no va a jugar los dos partidos. Que por cierto, lo están guardando para la selección. Ya dijo el nuevo director deportivo del Cruz Azul que lo quiere de regreso, ¿no? Para el Cruz Azul no está. Pues bien. Falta ver si lo deja el Santos. Vamos a ver si. Además, ya seleccionado, ya cuesta un billetito más. Sí. Ya. Como Ruiz Díaz, por ejemplo, de Morelia, que así lo quiere los Pumas. Después del Mundial ya cuesta un. O también puede ser que ahorita que van al Mundial, puede ser que dé un buen papel Néstor Araujo y un equipo de Europa se lo quiere llevar. También. Sí, lo están guardando ahí a Néstor, es un buen defensa, por ahí está sufriendo, bueno, no sufrió la defensa del Santos con América. Y el que, por cierto, hablando de Europa, el que se queda hasta el 2020 es el chavito que era de las Chivas, que fue en Italia. Salcedo, en Alemania. Salcedo, sí, hacen válida ya su compra ahí al Frankfurt. Qué bueno, ¿no? Por los jugadores mexicanos jóvenes, que ya a futuro pues van a ser titulares indiscutibles de la selección. Sí, sí. Uno de ellos, por ejemplo, Pizarro, ¿no? También, ya hablando de temas de selección. Que no lo llevaron. Que dice Osorio. No, ¿quién era que no llevaron? Sí, a Pizarro. A Rodolfo Pizarro y al Gallito Vázquez también, que no lo llevan. Y convoca a Giovanni. Convoca a los hermanos Giovanni, Dos Santos. Giovanni que no ha jugado nada y no ha demostrado nada en Los Ángeles. Pues probablemente quiera experiencia en el Mundial, ya sabes que Giovanni... ¿Por qué quiere experiencia con alguien que no ha rendido y...? Mira, ahí tenemos a los, tienes un chavo a los convocados de esta prelista, que por ahí... ¿Por algunos, qué prelista? Pues que son 28, tienen que recortar hasta 23, o sea... ¿Y eso cuándo lo recortan? ¿Después de los amistosos? En junio, tiene que estar el 4 de junio. Pueden quitar y meter a otro, ¿no? O sea, a lo mejor ahí entra Pizarro. Pero... Oye, me sorprende, ¿Gobea? Dice que en la posición de Pizarro está Giovanni, no sé si no. Sí, en la posición de Pizarro no lo llaman precisamente porque por ahí está Marco Fabián, por ahí está HH Herrera, por ahí está Giovanni, Jonathan, y bueno, las ideologías ahí del profe Osorio que...
competencia. Por sus intereses. Sus intereses porque, también. Porque sí, los claro. representantes de jugadores sí, y el técnico siempre, no solo el de México, a nivel internacional, son los que hacen sus tranzas. Pues. Sí, lleva laterales México, cabe mencionar eso. Layún pues puede jugar como volante derecho, izquierdo, y pues yo creo que va a ser así, línea de cuatro, Layún por la derecha, ¿cómo se llama este jugador de Pumas? Gallardo por la izquierda, por ahí puede ser un Hugo Ayala y un Héctor Moreno, y de la portería Guillermo Ochoa. Oye, Rafa Márquez, ¿no? Que siempre sí lo lleva. Y Rafa Márquez, que puede ser el pivote, puede ser sí, el pivote del equipo. Ya no tiene la misma condición física por la edad, pero es un líder. Va a ser algo histórico, 5 mundiales en su carrera, pero digo, en un mundial no necesitas llevar a ese tipo de personas, un mundial es un mundial, hay muy buenos jugadores. Vamos contra una de las potencias mundiales, Alemania. Si hay alguien al que respetan los jugadores de la selección, se llama Rafa Márquez. Si necesitas un líder nato como él, para ubicarlos dentro del terreno de juego. Y cuando no esté en la cancha, va a estar auxiliando al técnico. Así es. En el mundial. Bueno, sí, para probablemente se pueda hacer. Ganarle a Alemania sería una hazaña. ¿Sí? Y tienen que ir con la mentalidad ganador, sí. Sin importar el resultado. Pero ya no está para los trotes de un partido de esa magnitud, a eso voy. Pero no es necesario que corra. Cuando eres un jugador inteligente, sabes cómo ubicar y ponerle el balón a los compañeros, cómo dirigirlos. ¿Sí? Bueno, experiencia, pero esperemos que haga un papel de un jugador profesional. Hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Sí, así es. Y hablando de Alemania, pues ya dieron la convocatoria. Brasil igual la definitiva. Va Neuer, va Mesut Özil, va Timo Werner. O sea, van los campeones de Brasil y van la generación nueva, que fue la que pues nos trató mal ahí. Y tiene buenos jugadores jóvenes, ¿eh? Sí, sí, tengo también una duda acerca de Gobea. ¿Este jugador no va? No, Gobea no está contemplado en la lista de 28. Y Brasil, como yo dices, creo que ni siquiera lo fue a ver Sí, no. Varias veces el técnico, o sea, de la selección como para ver cómo va, ¿no? Sí, hay varios. Ochoa, que después se hicieron la hombrada de querer evitar el título. Sí, empataron. El otro equipo empataron y. Empataron y ganó el se me fue el Brujas. Brujas. Pues sí, Brujas. Bueno, el Anderlecht fue el que. Pero no entra a la Champions League, entonces. Creo que no entra a la Champions League. Un Europalito, siquiera. Sí. Bueno, va a estar en competencias europeas. Y también Brasil, lo que decías, 23 jugadores de una vez. O sea, no aquí voy está mi lista, no anda aquí está mi tiempo. Lista. Y bueno, es que en Brasil levantas una piedra y encuentras jugadores ahí. Entonces, jugadorazos. Argentina también ya dio su lista de convocados. Argentina, todos los equipos, por ahí también Corea también ya dio su lista definitiva. Hay que ver la de Alemania, a ver qué tal. Alemania, como te decía, Toni Kroos, sí. Manuel Neuer, Boateng, por ahí jugadores. Va a ser una combinación de expertos con nuevas generaciones, porque han salido muy buenos tus chamacos. Así es. Los que le ganaron a México. ¿No? Drexler, sí. Jugadorazo, y apenas sí, Julián Drexler, sí, es muy buen jugador. Y va contra México. Y vamos a ver cómo, a quiénes recortan, ¿no? Sí, que a mi gusto. ¿Te imaginas toda la chapulinada de México contra los altotes de Alemania? Sí. Tiene muchos defensas México. Para mi gusto, yo creo que van a recortar un poco la defensa y por ahí uno o dos elementos del medio campo, porque adelante está Javier Hernández, Oribe Peralta, el Tecatito. O sea que van dos viejitos, ¿no? Oribe Peralta y dos del América, bueno, Edson Álvarez y Oribe Peralta, por ahí. Chivas no aporta con ningún jugador. Pero qué raro, ¿no? Qué raro, es segundo mundial que no aportan las Chivas, por ahí presumen de ser el equipo con puros mexicanos, pero no va Uno por todo Cruz Azul. Cruz Azul va Corona. Para la Liga de Ascenso. Cruz Azul va Corona. Sí, Corona, que por cierto, va a entrar viejitos, Oribe Peralta, Corona. Corona tiene 36 años, sí. Rafa Márquez en ya va en sus redes para los sociales 40. Cruz Azul celebró la convocatoria de Corona, que fue el único jugador que tenemos. Y así estuvo a punto de quedarse fuera. Pumas está Gallardo también, o sea, son poquitos y que sí aportan. Monterrey es el que aportó un poquito más, por ahí Tigres, con pero Ayala. Digo que eso no es tan importante. Que haya mexicanos en Europa, claro, es otra cosa. O sea. Sí, hay más mexicanos en Europa que. Pues que imagínate, en Argentina y Brasil, ni uno. Y tienen más experiencia, más fogueo, pues, en partidos internacionales a jugar en Europa, ¿no? Sí, así es. Así que ya veremos cómo alinean ahí a la selección. Perfecto. Gracias, Toño. A ustedes, muchas gracias. Toño Zúñiga, el que sabe de deportes. Vamos a ver el mapa de Chiapas.
Hoy aparece en color azul y una mínima parte en color blanco. La parte en azul indica lluvias fuertes, 0.1 a 50 milímetros. Y se va a presentar en las regiones Meseta, Comiteca, Tojolabal, Selva Lacandona, Sierra Mariscal, Soconusco, Ismocosta, Frailesca, de los Llanos, Metropolitana, Valle Soque, Mezcalapa, de los Bosques y la zona norte. La parte en blanco indica rachas de vientos y norte. Y se va a presentar en las regiones Maya, Turija, Celtal, Chol, Altos, Xochil, Celtal de la entidad. Un sistema de baja presión en el oriente del Golfo de México mantiene en ingreso de aire fresco. Dicha situación, dice, es reforzada por una moderada corriente de vientos, mantendrá condiciones de estabilidad y limitado potencial de lluvias en Tabasco, norte de Chiapas y de Oaxaca. No obstante, un canal de bajas presiones alcanzará el sureste mexicano y permitirá el ingreso de humedad del Pacífico hacia el oriente y sur de Chiapas, lo que sumado al calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de nubosidad de tormentas durante la tarde y principio de la noche. Y aunque serán limitadas y los vientos prevalecerán del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora en Tabasco, norte y occidente de Chiapas, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora por la tarde-noche. 10 de la mañana con 24 minutos, vamos a ver el clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional te informa el pronóstico del tiempo para este 15 de mayo. Para hoy, se prevé una onda de calor con valores superiores a 35 grados Celsius en por lo menos 27 estados del país, así como vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50 km por hora y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Por otra parte, una zona de inestabilidad en los límites de Chihuahua y Coahuila incrementará el potencial de tormentas fuertes con granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En tanto que el aire cálido y húmedo del Golfo de México, en combinación con un canal de baja presión sobre el interior del país y un segundo canal de baja presión, pero este sobre el sureste de México y la península de Yucatán, favorecerán tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Chiapas e intervalos de chubascos con tormentas fuertes en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Cuarto Poder MX. Ahí va a estar informado de todo lo que sucede al momento, además de nuestros compañeros reporteros que están en distintos puntos de la capital chiapaneca. Carlos, nos vemos y que pasen feliz Día del Maestro, ¿no? A todos. Gracias, Adrián. Gracias a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días. Hasta mañana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.